Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este video tutorial de YouTube, del canal de YouTube de Cielos Boreales. Soy Roberto Ferrero y hoy vamos a explicaros cómo hacer fotografías circumpolares, ¿vale? Estas fotografías que habréis visto publicadas en internet y en muchos sitios tan peculiares con estas trazas de estrellas y que en realidad, bueno, pues son muy sencillas de hacer. Lo único que necesitamos, eso sí, es una cámara réflex. Una cámara que se pueda programar el disparo, la exposición, sin necesidad de tocar la propia cámara, es decir, poniendo un intervalómetro o conectando la cámara a un ordenador y controlándola mediante un software, de tal manera que no tengamos que tocar en ningún momento la cámara, porque si tocamos la cámara se nos va a cambiar el encuadre, va a haber trepidaciones, va a haber movimientos. Y entonces la fotografía va a salir mal. Entonces es muy importante tener un trípode o una superficie estable donde poner la cámara, no tocar la cámara durante todo el tiempo que vamos a estar haciendo fotografías, que se puede alargar pues una hora, dos, lo que queramos, y pues eso, tener alguna forma de controlar la cámara de manera remota, ¿vale? O de manera programada. Dicho esto, pues básicamente podemos utilizar, vamos, varios programas, pero los más utilizados son dos. Uno de ellos es este que tengo aquí, que se llama Star Trails. Vamos a abrir el programa y es muy sencillo de utilizar. Veréis. Lo que tenemos que hacer es abrir las imágenes que hemos adquirido. Vale, yo las tengo aquí en esta carpeta. Señalo todas y abrimos. Vale. Y bueno, aquí aparecen las imágenes, como digo. Vale, yo lo que hice fue la primera, iluminar tenuemente la casa que hay aquí de fondo con una linterna, la iluminé muy tenuemente. Y luego en las siguientes fotografías ya apagué la luz de la linterna, de tal manera que la única luz que había era las propias estrellas, un poco de contaminación lumínica que teníamos aquí al fondo. Y estas guirnaldas de colores que había en la casa, que esas sí que se van a quedar encendidas durante toda la exposición. Vosotros pues buscáis el encuadre que más os guste. Y bueno, tenemos diferentes formas de hacer las trazas de estrellas. Si apuntamos la cámara hacia el norte, nos va a salir una circumpolar, es decir, la estrella polar muy próxima al polo norte celeste. Esa apenas se va a mover o va a aparecer prácticamente como un punto. Y luego todas las estrellas girando alrededor de ella, que sería este caso. Si apuntamos hacia la zona ecuatorial, pues van a salir unas trazas de estrellas, una semicircunferencia hacia un lado, trazas más o menos rectas por el centro y otra semicircunferencia hacia el otro lado, ¿vale? Que es una forma bastante gráfica de explicar el ecuador celeste. Y nada, y si miramos hacia el sur, pues lo mismo que en el hemisferio norte, solo que no se va a ver la cruz del sur, o vamos a ver el centro de la circunferencia, ¿no? De la circumpolar. Entonces, nada, aquí en el programa, una vez tenemos cargadas las imágenes, tenemos este icono que es Star Trails, aplicamos y tenemos diferentes métodos, tenemos dos concretamente en este programa. Este que pone Lighting, ¿vale? Que va a ser más rápido y lo único que puede pasar es que nos deje espacios entre las estrellas, si hemos tenido tiempo de exposición entre una fotografía y la siguiente, pues nos puede dejar estas pequeñas separaciones, estos pequeños huecos, ¿vale? O podemos seleccionar Lighting Screen Blend, ¿vale? Que esto lo que va a hacer es intentar tapar esos espacios, esos huecos, ¿vale? Adicionalmente, en la primera opción, podemos seleccionar esta casilla que es Falling Stars, ¿vale? Que lo que va a hacer es simular o da un efecto como de estrellas fugaces, ¿vale? Porque no coge toda la secuencia de fotografías, sino que va desvaneciendo las imágenes, las trazas de las estrellas, de tal forma que es como si hubiéramos hecho un pequeño efecto zoom durante la captura. Es también bastante interesante en algunas circunstancias, por eso, porque da la sensación de que es como una lluvia de estrellas, ¿vale? En nuestro caso, bueno, lo primero vamos a marcar esta opción, que sería la más básica, le damos OK.
Y vemos cómo empieza a procesar el ordenador, empieza a sumar las estrellas, ¿vale? Ya ha apilado tres, las fotografías, perdón, cuatro, cinco, y ya vamos viendo cómo aparecen las trazas de estrellas. Bien, pues ya ha terminado el programa de procesar las fotografías y como veis, pues ya tenemos las trazas de las estrellas, ¿vale? Aquí tenemos la estrella polar, ¿vale? Y se nos ha ido sumando, en las últimas imágenes, estaban entrando nubes, entonces la contaminación lumínica se iba reflejando la luz sobre estas nubes. Entonces, bueno, por eso da este efecto. También vemos que hay píxeles muertos en la cámara, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, aquí uno, por aquí dentro también se ven algunos píxeles muertos, por aquí, por esta zona, píxeles rojos, ¿vale? Que son píxeles muertos de la propia cámara. Esto lo podríamos haber corregido aquí abriendo o haciendo darks, ¿vale? ¿Qué son los darks para los que no lo sepáis? Bueno, cuando hacemos fotografías, imaginaros, estas fotografías están hechas, son fotografías de 30 segundos, ¿vale? De exposición. Bueno, antes de nada, lo único de explicaros, una vez hecho el proceso, le dais aquí a guardar y os guarda la imagen como un TIFF o como un JPG. Como os iba comentando, yo hice fotografías de 30 segundos, ¿vale? Si yo abro una fotografía de 30 segundos, como veis, no hay ninguna traza. No hay traza alguna, se ven las estrellas más o menos puntuales, ¿vale? Un dark en este caso sería hacer una fotografía de la misma duración, ¿vale? De 30 segundos, pero con la cámara tapada. Entonces, al tapar la cámara y hacer la fotografía, va a salir todo negro. Va a salir todo negro, excepto los píxeles muertos o el ruido, ¿vale? El ruido térmico y el ruido electrónico de la cámara. Entonces, lo que se hace con el dark es que a la fotografía original que tú has sacado con la cámara con la tapa quitada, ¿vale? Con esta fotografía que tenemos ahora en pantalla, le restamos o el programa le resta el dark, es decir, los píxeles muertos y el ruido. Entonces, el resultado es que te queda una fotografía mucho más limpia. Yo en este caso no los hice los darks, entonces no los puedo aplicar. El dark, lo importante, podría hacerlo ahora, podría coger la cámara, taparla y sacar una fotografía de 30 segundos con el mismo ISO y con la misma exposición, como digo. Lo único que la temperatura tiene que ser también igual, es decir, que si allí estábamos el sensor, estaba a una temperatura, imaginaros, de 27 grados o 25 grados, pues tendría que sacar el dark con la misma temperatura de sensor, ¿vale? Eso es el único requisito. Bueno, aparte de lo que hemos visto de la circumpolar, vamos a hacer ahora otra vez el procesado, pero. No, esto, perdón, esto es para salvar. Vamos a hacer el procesado, pero haciendo el efecto de las estrellas, de las Falling Star, ¿vale? De las estrellas que caen. Bien, pues ya ha terminado el procesado de la circumpolar con el efecto de estrellas cayendo. En este caso, como le hemos puesto el fade out, pues ha cogido de esta forma, ¿no? O sea, es como ascendente de este lado, sería descendente de este otro. Y veis que ha cambiado el aspecto de las estrellas, es como si hubiéramos hecho un zoom, ¿vale? Es un tipo de fotografía que también queda bastante artística y que en algunos casos pues, puede interesarnos aplicar, ¿vale? Esto con respecto a la opción de Star Trails, ¿vale? De trazas de estrellas. Esta otra opción no la voy a hacer porque tarda un poco más, ya os digo, es lo mismo en este caso, no se aprecian discontinuidades en las estrellas porque hice la fotografía muy seguida, ¿vale? Las fotografías las hice con un intervalo muy rápido, entonces no se aprecia apenas espacio entre una fotografía y otra, ¿vale? Y luego tenemos otra opción interesante, como por ejemplo esta de aquí de vídeo, que sirve para hacer timelapses. Entonces aquí especificas el tamaño del fichero de salida. Aquí especificas los frames que quieres por segundo y la carpeta donde lo quieres guardar con el nombre del fichero. Y lo que te hace es generarte un vídeo con un timelapse, ¿vale? No es el caso de este tutorial que estamos haciendo hoy. No es el resultado que vamos a ver. Entonces, no vamos
No vamos a hacer el vídeo, yo simplemente os quería explicar el tema de las trazas de estrellas, ¿vale? Así que bueno, pues ya habéis visto que con Star Trails es una opción, es un programa muy sencillo, muy fácil de manejar y en cuestión de unos pocos minutos tenéis las trazas de estrellas, la circumpolar hecha, ¿vale? Hay otro programa que es un poco más moderno, que se llama Star Stacks y tiene alguna funcionalidad adicional. ¿Vale? Es muy parecido también, el funcionamiento es el mismo. Cogemos los ficheros, seleccionamos todos. ¿Vale? Aquí los tenemos. Y tenemos aquí a la derecha las preferencias. Entonces, tenemos diferentes opciones. Vale, vamos a poner el ratón aquí para que salga la ayuda. La opción aclarar mantiene los píxeles más brillantes en el apilado. ¿Vale? Va a ser la más usada al final. Relleno de huecos. A ver. Relleno de huecos. Crear estelas de estrellas con mínimas interrupciones. Esta sería como la segunda opción que hemos visto en Star Trails. ¿Vale? Oscurecer mantiene los píxeles más oscuros en el apilado. La verdad es que no sé qué funcionalidad tiene, no lo encuentro ahora mismo ninguna funcionalidad, pero bueno. Suma va a ser sumar los píxeles en el apilado. Esto, si tenemos muchas fotografías, al final lo que va a hacer es sobresaturar la imagen, con lo cual tampoco es una funcionalidad que vayamos a utilizar. Bueno, hay diferentes opciones, pero realmente la que vamos a utilizar casi siempre para hacer los trazos de estrellas va a ser la de aclarar o la de relleno de huecos, ¿vale? Y luego tenemos el modo cometa, que sería la otra casilla que hemos marcado, lo de las Fallen Stars, ¿vale? Que hemos marcado en Star Trails, pues lo mismo. Aquí lo único que nos deja sería seleccionar trazas más cortas o trazas más largas. Es lo único. Y luego el efecto de fade out o fade in que aparecía en el Star Trails, pues lo marcamos con esta casilla, procesando las imágenes en orden inverso. Así que es prácticamente lo mismo. Luego, si tuviéramos darks, ¿vale? Igual que en Star Trails, aquí los cargaríamos, abrir tomas en negro y marcaríamos esta casilla de aquí. Yo en mi caso, como no las tengo hechas, pues no la marco. Y nada más, vamos a procesar. ¿Vale? Que el procesado es este botón de aquí. Comenzar procesado. Y yo lo que encuentro es que quizás es un poquito más rápido que Star Trails. Eso sí que es verdad. De hecho, es bastante más rápido. Creo que es porque es un programa nativo en 64 bits y entonces aprovecha mejor el procesador. De hecho, vamos, está a punto de acabar ya. Yo en mi caso hice 100 fotografías y con 100 fotografías ya veis que aparecen unas trazas interesantes, ¿vale? Y aquí veis cómo se va sumando las nubes. Lo que os comentaba, ¿vale? Que, ¿vale? En menos de un minuto, 100 fotografías. Está muy bien. Y nada más, vamos a hacer el efecto si queréis el otro que os comentaba, el de relleno de huecos, para que lo veáis también la diferencia. Este le cuesta un poquito más. Bien, pues ya tenemos el proceso prácticamente terminado. Ha tardado algo más, ¿vale? Y bueno, pues yo creo que no se aprecia mucho. Sí, algo más. Si hacemos zoom, lo único que hace unos efectos un poco raros. También añade un poco de ruido. Vale, ya digo que yo en mi caso, como las fotografías las tomé muy continuada, de manera muy continuada, pues esta función tampoco se aprecia mucho, ¿vale? Si hubiera dejado más espacio sin fotografiar entre foto y foto,
pues sí que se mostraría más útil esta funcionalidad. Vale, vamos a dejarlo en aclarar y lo que vamos a hacer es activar el modo cometa para que lo veáis también con trazas un poco más cortas y procesar en orden inverso. Bien, pues ya ha terminado también este otro procesado, pero fijaros que ha dejado unas estelas muy, muy cortitas. Es un parámetro bastante, bastante agresivo el que hemos puesto. Vamos a tener que alargarlo otra vez y además le voy a quitar el efecto de orden, o sea, el orden inverso, porque lo que quiero es que las estrellas caigan, no suban, ¿vale? Entonces, bueno, de hecho lo voy a alargar así un poco más. Venga, vamos a procesar la última ya. Muy bien, pues ya tenemos finalizado el procesado y aquí vemos el efecto de estrellas fugaces o sí, o cometa, como lo llaman aquí en este programa, ¿vale? Más ancha la parte inicial y a medida que nos acercamos a las últimas fotografías, las ha ido estrechando. Entonces, bueno, un efecto más que tenemos con este programa. Y nada, ya lo dejo a vuestra elección. El que más os haya gustado, pues ese es el que utilicéis. Habéis visto que es súper sencillo hacer unas circumpolares. Y nada, si no las habéis hecho todavía, os animo a que lo intentéis porque no cuesta nada, es súper sencillo. Venga, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego.